Este que tengo aquí detrás es el Porsche Macan GTS, para mí la opción más recomendable dentro de la gama si lo que buscas son prestaciones y deportividad, ya que la versión turbo con sus 440 caballos y 109.000 euros quizás sea la más recomendable para sibaritas. Esta que tengo aquí detrás es para mí la más equilibrada con sus 380 caballos, esta estética y sus 90.000 euros. Vamos a analizarla. Las siglas GTS Gran Turismo Sport vuelven al Macan, por supuesto, para mejorar lo que ya había. Se sitúa entre medias de la versión turbo y el Macan S. Su apuesta por la deportividad es clara y todo ello, por supuesto, sin perder un ápice su practicidad como buen SUV. Vale, la pregunta obvia es, ¿cómo vais a poder diferenciar a este Macan GTS del resto de la gama? Bueno, pues la respuesta es fácil, entre comillas, porque este Macan GTS lleva de serie el paquete Sport Design. ¿Qué conlleva eso? Pues algunos elementos y algunos detalles que son específicos, como por ejemplo los faros en color negro. También todo lo que es la parrilla, esta va en color negro mate. Vamos a descubrir más detalles en negro, como por ejemplo esta parte de aquí. Por supuesto, las llantas, estas son opcionales, las de serie también van en negro con las pinzas en rojo. Y si vamos hacia la parte trasera, vamos a ver que también los pilotos están ennegrecidos, tienen un color negro en el fondo. El spoiler es también muy musculoso, los escapes y, por supuesto, el difusor trasero. Aquí en el interior también tenemos detalles específicos de serie que le dan un toque distintivo a esta versión GTS, como por ejemplo, tenemos un volante en piel vuelta súper suave, tacto brutal. El cuentavueltas tiene un fondo en rojo que ya te da un poco pues, la idea de que estás ante un Macan un poco más especial. Y después, materiales como el alcántara se utiliza de forma masiva, como por ejemplo en la parte central de los asientos, en el reposabrazos y también en esta parte de aquí, donde tenemos pues todos los botones del elevalunas. Las costuras, como veis, van en rojo y los asientos son muy cómodos, pero tienen un agarre lateral brutal, justamente para que en los apoyos fuertes tu espalda no se mueva. La tapicería de cuero GTS en rojo carmín o crayón, con elementos adicionales de alcántara y detalles en color, el sistema de sonido Bose Surround y la nueva bandeja para el teléfono móvil con función de carga inductiva son algunas de las muchas opciones de personalización existentes. El control de crucero adaptativo con asistente para atascos, el sistema Park Assist con cámara trasera y visión periférica, un parabrisas calefactado y el ionizador son otros de los elementos opcionales que aumentan la seguridad y el confort. Bueno, me pongo en marcha debajo del capó. Ya os lo he dicho, tengo un motor de 380 caballos, bastante impetuoso. Es un V6 como el anterior Macan GTS, tiene casi la misma cilindrada, es un 2.9. Y bueno, la verdad es que tiene 27 caballos más que el Macan S, pero 61 menos que la versión más potente de la gama, que es el Macan Turbo. Con respecto al anterior Macan, pues cuenta con 20 caballos más. ¿Esto qué significa? Bueno, la verdad es que tampoco mucho, porque es verdad que tiene un comportamiento como bastante explosivo cuando subes bien de vueltas, pero en el fondo, en cuanto a prestaciones puras, tampoco las vas a notar. De hecho, entre el anterior Macan GTS y este, las cifras son bastante parecidas. El nuevo Macan GTS acelera de 0 a 100 en 4,7 segundos, lo que es 3 décimas más rápido que antes, y su velocidad máxima es de 261 km por hora. Para ofrecer un comportamiento tan deportivo, obviamente Porsche ha tenido que meter mano a la suspensión y evidentemente calibrar de una forma muy específica el sistema de amortiguación. Eso le confiere evidentemente pues un paso por curva bastante más ágil, bastante más rápido, también apoyado por un chasis que se ha rebajado en 15 milímetros y obviamente, bueno, eso afecta al confort de una forma muy patente. La verdad es que sí. Notas mucho los baches, notas mucho las irregularidades de la carretera, pero obviamente si quieres ser el as en cuanto a deportividad, en cuanto a dinamismo, tienes que sacrificar otros apartados como el confort y como la comodidad de marcha. Pero ya digo que tampoco es algo que afecte mucho, pero sí que se nota. De todas formas, con los modos de conducción puedes mejorar algo la comodidad de las suspensiones. Y si quieres rizar el rizo, ve a por la suspensión adaptativa opcional que rebaja más el chasis, son 10 milímetros más y hace del Macan un coche más polivalente. En cualquier caso, la sensación al volante es la de llevar un coche grande, un coche pesado. Te recuerdo que estamos hablando de casi 2 toneladas de peso y eso es mucho.
La electrónica obra el milagro, obviamente, y hace que este coche pues pase, vuele directamente por las curvas y sea muy divertido. Divertido, sí, un SUV como este puede ser muy divertido. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hablando de los frenos, puede sonar muy tarde y a no ser que le hagas un uso súper intensivo, pues no van a desfallecer. Por cierto, los discos delanteros son de 360 milímetros y los traseros 330 milímetros. Tienes también otros materiales aparte del hierro, que bueno, es el material que está montado en esta unidad. Tienes los carbocerámicos, evidentemente hay que pagar por ellos, no son nada baratos. Pero bueno, si quieres tener unas prestaciones incluso más altas en frenada, pues es una opción muy a tener en cuenta. La verdad es que la sensación en cuanto volante, caja de cambios, es la de llevar un coche realmente rápido, súper eficaz, y que si quieres animarte y avivar el ritmo, puedes hacerlo con total confianza, porque va a frenar donde tú quieres, también va a acelerar de una forma súper enérgica, pero con mucho control, y va a hacer de tu conducción algo realmente divertido. Ya os lo decía al principio, para mí esta versión GTS del Macan es la más divertida, la más deportiva, si lo que buscas justamente es eso, prestaciones en un formato SUV como este. Incluso por encima del Macan y del Macan S, que son también opciones muy divertidas, pero este tiene ese puntito más de deportividad que lo hace tan interesante y, por supuesto, un precio más aquilatado con respecto a la versión turbo, que se va por encima de los 100.000 euros. En el mercado hay alternativas también muy interesantes, muy serias, como el Mercedes GLC 43 AMG con sus 390 caballos, pero que tiene partes buenas, como que son 12.000 euros más barata, pero también tiene un tacto menos deportivo, es un coche más confortable, y eso evidentemente lo distancia de este Macan GTS, que, lo digo, para mí es el SUV más divertido, más deportivo que hay ahora mismo en el mercado, exceptuando obviamente la versión turbo.